En esta ocasión vamos a hablar de una opinión que escribieron en el diario de hoy. Hola amigos, yo soy Paola Carolina, les doy la bienvenida. Si todavía no te has suscrito, lo puedes hacer, es gratis. Quiero pedirles disculpa, si escuchan mucho ruido es porque está lloviendo, tenemos otra tormenta y por ese motivo es que se escucha bastante ruido en este lugar donde yo grabo. Vamos a comenzar hablando en este video de la opinión que escribió Jonathan Navarro en el diario de hoy. Esto fue publicado hace como 2 o 3 días, no lo escribieron en la sección de noticias, sino que en el segmento de opiniones. ¿Y por qué quiero enfocarme en este artículo? Por la simple razón que el título es bastante llamativo. Y dice lo siguiente: El Salvador no merece un dictador. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero también tienen en sus manos el poder de erradicar dictaduras mientras esto no ocurra. El dictador hará de las suyas. Si alguien que solamente lee el título y no lee el artículo completo, solamente con esa parte, esa persona les apuesto que pensaría que en El Salvador tenemos un dictador. Especialmente los amigos que son de otros países y que no son de El Salvador. Otra cosa, que el presidente Bukele ya cumplió 1 año al mando de este gobierno. Pero cualquier otra persona pensaría que en El Salvador ya tenemos una dictadura. Así es que de esta forma, amigos, es como pueden comenzar los rumores que no son ciertos. Yo no estoy diciendo que este señor que escribió este artículo está mintiendo. Comprendo que es su punto de vista. Pero de esa forma es como las personas malinterpretan la situación. Les voy a leer algo que me llamó muchísimo la atención. Pero lo que más me preocupa ya no es el pasado, sino nuestro presente. Y es que parece que el precio de haber tenido políticos corruptos en las últimas décadas se quiere pagar con la necesidad de elegir a alguien que no quiera apegarse a la ley, a un dictador. Esto fue lo que escribió el abogado Jonathan Navarro. Pero esta es la opinión de este abogado y yo también quiero compartirles mi opinión. Él quiere enfocarse en el presente y tiene muchísima razón. ¿Se pueden imaginar si nuestro presente fueran los 2 últimos gobiernos anteriores? Los mismos alcaldes, los mismos diputados de estos 2 grupos políticos, ARENA, FMLN, creo que estuviéramos igual o peor de fregados que como ya estábamos. Pero afortunadamente tenemos a un presidente que no piensa igual que estos 2 partidos políticos. Entonces, en mi opinión, nuestro presente es mucho mejor que nuestro pasado. Y según lo que escribió este abogado, parece como que si el pueblo escogió a alguien que no se quiere apegar a la ley. Y prácticamente lo que escribió le está diciendo dictador. Para el resto de este video voy a continuar utilizando la palabra jefe, porque ya les he dicho de lo de las políticas de YouTube. Pero un jefe como Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela, ellos no se reúnen con alcaldes o diputados de partidos opositores. Ellos únicamente se reúnen con políticos de su mismo partido. Otra característica que ellos tienen es que rápidamente cortan amistad o colaboración con los Estados Unidos. Y eso que les acabo de decir no ha ocurrido con el presidente Nayib Bukele. Al contrario, en estos últimos días hemos podido observar que se ha fortalecido mucho la relación de El Salvador con los Estados Unidos. Hace una semana hubo una conferencia de prensa donde el embajador de los Estados Unidos aquí en El Salvador dijo que en estos momentos es cuando el país tiene las mejores relaciones con los Estados Unidos y que antes
no existía esa comunicación porque habían cortado todo tipo de ayuda para nuestro país. También el embajador Ronald Johnson dijo que a El Salvador le habían congelado las ayudas porque tenían cierta desconfianza con El Salvador en el gobierno que tuvimos anteriormente. El gobierno anterior, que fue liderado por el partido de izquierda FMLN, ¿quiénes eran sus amigos? Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces quiere decir que en ese momento no teníamos un jefe como el que tenemos en la actualidad, sino que teníamos varios jefes, pero de menor nivel. Si Nayib Bukele fuera un jefe, como lo describe esta publicación, ya tuviera muchas amistades con jefes comunistas, pero ha pasado todo lo contrario. Si se fijan, estos líderes les gusta armar un grupo porque tienen el comunismo en común. Les voy a leer dos párrafos más. No perdamos nuestra identidad, ni siquiera por aquello que parece que es lo necesario, porque aunque reconozco que por ahora nuestro país no tiene el gobernante que todo país democrático debe tener, y aunque su elección fuera democrática y sus fines te parezcan razonables, el atropello de la legalidad siempre pasa factura. Y es que no olvidemos que ninguna dictadura podrá durar para siempre. Comencemos con la primera parte, donde dice: no perdamos nuestra identidad. En estas líneas, prácticamente este abogado está diciendo que El Salvador no tiene un gobernante que todo país democrático debe tener. Yo sé que esto se va a escuchar muy repetitivo, pero es que lo tengo que decir para exponer mejor mi punto de vista. ¿De qué ha servido que los presidentes anteriores hayan sido bien democráticos, apegados a la ley, y en algunos de los casos hasta hablaban bien bonitos estos presidentes? Pero al final de sus mandatos, el desenlace fue fatal para nuestro país. Pero en la actualidad tenemos un presidente joven que no se rige por estatutos tradicionales, y eso es lo que no les gusta a muchos que están oponiéndose a todo lo que el presidente Bukele está haciendo en su gobierno. Los diputados quisieran a un presidente que les obedeciera en todo, al pie de la letra, y no es el caso de nuestro mandatario. Por eso es que ya no encuentran la forma de cómo desprestigiarlo, que se vea mal ante los salvadoreños y también en el campo internacional. Pero la mayoría de los salvadoreños sabemos que tenemos a un presidente que en otros países desearían tener. Y no lo digo yo, me lo han dejado en los comentarios diciéndome que sienten hasta cierto punto un poquito de celos por el líder que nosotros tenemos. ¿No creen que es muy extraño que un grupo bien pequeño de políticos no lo quiere? Pero la población y también personas del extranjero apoyan mucho al presidente Bukele. Déjenme comentarles algo que publicaron ayer los de la fracción de Arena. Esto lo pusieron en la cuenta de Twitter. Comunicado de prensa. El Consejo Ejecutivo Nacional comunica a las estructuras de mando y promoción, funcionarios públicos electos por nuestra bandera y aspirantes al proceso de elección interna 2020 lo siguiente. Porque ya se están preparando estas fracciones para las elecciones del 2021. Pero quiero que se enfoquen en lo que escribieron en el número 3. Abstenerse a hacer declaraciones públicas por cualquier medio, incluidos los electrónicos, de descalificación o acciones ofensivas contra el partido o las autoridades y funcionarios públicos que representan el partido. El incumplimiento de esta disposición se aplicará el régimen disciplinario y demás atribuciones que nuestros estatutos facultan para sancionar, suspender
inhabilitar o expulsar a los miembros del partido que infrinjan estas disposiciones. En pocas palabras, lo que Arena quiere es que nadie de su partido hable mal de ellos. Volviendo al tema principal de este video, ¿qué es lo que hace un dictador? No dejan que nadie de su partido hable cosas negativas de ellos. Entonces, ¿quién está actuando como un jefe? ¿Los diputados o el presidente Bukele? Porque los diputados están viendo el beneficio de ellos mismos y de las personas que están financiando sus campañas políticas. Pero el presidente Bukele está viendo por el beneficio del pueblo. Además, si nosotros tuviéramos un jefe como ellos lo quieren hacer creer, ya estuviéramos haciendo largas filas para recibir alimentos racionados y los negocios estuvieran regulados también. Y en algunos casos, estos jefes se apropian de los terrenos de la población. Así es que, amigos, no hay ninguna comparación entre Nayib Bukele y estos verdaderos dictadores. Y lo último, hasta causa lástima, es que ellos hablan mucho de los derechos humanos, pero ellos en ningún momento cuidaban por los derechos humanos de las personas más humildes y necesitadas de nuestro país. Amigos, si quieren ver todo el artículo, se los puedo dejar en la cajita de descripción, ahí van a encontrar el enlace y van a leer todo lo que se publicó en este segmento de opinión en el diario de hoy. Quiero darles las gracias por dejarme sus muestras de apoyo. Eso me motiva bastante para continuar haciendo más contenido en mi canal. Quiero enviarles un saludo a todos los que me han dejado en los comentarios de qué país son. Vamos a comenzar con República Dominicana, muchos saludos. También México, Chile, Ecuador, Estados Unidos, a los que viven en El Salvador. Y vamos a ver qué otro país se me olvida. España, Panamá. Si eres de otro país, en el próximo video te voy a enviar saludos. No olvides que puedes compartir mis videos en tus redes sociales, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones, así te vas a dar cuenta cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. Los espero hasta la próxima. Dale me gusta.